Mi nombre es María Isabel Mandujano, promotora del programa CREO dentro de las clínicas Community Care Health Centers. Y voy a leer en español este anuncio de servicio público en nombre de la doctora Amy Sisson, la oficial de salud del condado de Yolo. Me gustaría tomar un momento para hablar sobre los grupos recientemente elegibles para recibir la vacuna para COVID-19. A medida que hay más datos disponibles sobre quién está en más riesgo de infección severa o muerte de COVID-19, guías estatales para la priorización de vacunas han cambiado. Empezando el 15 de marzo, individuos entre las edades de 16 a 64 años con ciertas condiciones médicas severas serán elegibles para recibir una vacuna para COVID. Estas condiciones incluyen cáncer, enfermedad crónica de riñones de nivel 4 o más, enfermedad pulmonar obstructiva crónica que requiera oxígeno, síndrome Down, estado inmunocomprometido de trasplante de órgano sólido, embarazo, anemia drepanocítica, ciertas condiciones del corazón, obesidad severa y diabetes tipo 2 que están mal controlados. Adicionalmente, los residentes con discapacidad de desarrollo o de alto riesgo severo, también serán elegibles a partir del 15 de marzo para vacunarse. La verificación de tener una de estas condiciones médicas de alto riesgo o discapacidades solo requiere testificación de que usted cumple con los requisitos para ser elegido y esto se puede hacer en la clínica donde usted va a recibir las vacunas. Adicionalmente, a los que tienen severas condiciones médicas y discapacidades. El Estado también ha expandido su definición de trabajadores de servicios de emergencia elegibles para la vacuna a los trabajadores de utilidad que responden a emergencias, trabajadores de tránsito público, empleados de limpieza y trabajadores activados a servicios de respuesta de emergencia. El Estado también ha indicado que los residentes de lugares congregados de alto riesgo, como refugios para personas sin hogar y cárceles, serán elegibles para la vacuna. También se está expandiendo la elegibilidad para la vacuna a los que trabajan como masajistas o bibliotecarios, empezando el 15 de marzo. Estos nuevos grupos añadidos se unen a trabajadores de cuidados médicos, personas de 65 años o más, trabajadores en comida y agricultura, trabajadores en educación y cuidado de niños y otros trabajadores de servicios de emergencia en ser elegibles para la vacuna. Empezando el 15 de marzo, muchas personas más serán elegibles para vacunarse, pero no habrá un aumento inmediato en el suministro de vacunas. No tendremos suficientes dosis para inmediatamente vacunar a todos los que sean elegibles. Por eso, les pido paciencia continua mientras que vacunamos a los residentes. Tomará tiempo para vacunar a los que son elegibles. Muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia y a todos los voluntarios que han sido increíbles. Y en gran parte, la razón por la cual ya hemos podido administrar la primera dosis a 20% de los residentes del condado de Yolo. Para más información sobre el proceso de vacunas COVID-19 del condado de Yolo, visite la página www.yolocounty.org/coronavirus-vaccine. Muchas gracias por escuchar.